puntua. Elkarrekin Podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena torturaren eta botere abusuen biktimak errekonozitzeari buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. Talde proposatzailearen txanda Elkarrekin Podemos taldearen ordezkaria den Zabala andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko. Mila esker, presidenta andrea, lehendakaria, legebiltzarkideok, mila esker, etorri zareten guztioi, bihotz-bihotzez. Gaurko egunean, ekimen simple eta zehatz bat eztabaidatuko dugu. Euskal Herrian, torturaren biktimei babesa eta aitortza emateko egun bat ofizializatzea. Hau da, Nazio Batuen erakundeak, adierazten duten eguna, hain zuzen ere, kainaren 26a. Garrantzi handia do txikia duen haratago, onaino modu honean iristeko sukaldari lan hontan, oinarrizko hiru osagai nabarmendu nahi nituzke. Alde batetik entzutearen garrantzia, zaintzaren garrantzia, eta era positiboan lan egitearen garrantzia. Y decía la importancia de escuchar. En la ponencia de memoria y convivencia hemos tenido la fortuna de poder escuchar a víctimas de diferente signo, de diferente victimización, a expertos en memoria, política penitenciaria, convivencia, y toda esa escucha está aquí. Toda esa escucha está aquí, porque de la escucha salen este tipo de iniciativas. Y hablaba de la importancia de cuidar. Es cierto, cómo hacemos las cosas para que generen estos acuerdos, si se habla previamente, si se trabaja buscando un acuerdo, es posible de llegar a un acuerdo incluso en temas tan delicados como este. Y es posible. Y la importancia de trabajar en positivo. Giza eskubideen arloan beti baikortasunez lan egin behar dugu. En el tema de los derechos humanos siempre se trabaja a favor de y nunca en contra de. Siempre a favor. Siempre se hacen las cosas a favor de las víctimas y en este caso de las víctimas de la tortura. A favor de la verdad, a favor de la justicia y a favor de la reparación. Y esto no es cosa de un grupo o de una persona, esto es de todos y todas. Todos y todas las personas que estamos aquí hemos contribuido hoy a haceros y a rendiros este día que os merecéis. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de tortura? La definición legal acordada a nivel internacional según la Convención de la Tortura, según la Convención de las Naciones Unidas, dice: se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Se trata de delitos complejos en los que confluyen muchos factores: marcos legales ineficaces, sociedades poco sensibilizadas, organizaciones de derechos humanos con pocos recursos, autoridades que en el mejor de los casos miran hacia otro lado e incluso profesionales con una formación deficiente. Y, por supuesto, y lo más importante, un profundo error y horror ético que permite causar este injusto sufrimiento, tolerarlo, ampararlo o no combatirlo eficazmente. Es triste, pero no hay sociedad ni Estado libre de la lacra de la tortura. Y Euskadi, Euskal Herria, no ha sido una excepción. El riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos existe en todas aquellas situaciones en las que existen personas privadas de libertad. En cualquiera de estas situaciones se crea un desequilibrio de poder, donde la persona detenida depende totalmente de los individuos y de las autoridades responsables. El riesgo es mayor en determinados momentos y situaciones del periodo de detención de una persona. Primero, durante el periodo inicial de detención y custodia policial, o también durante el traslado de un lugar de detención a otro, o cuando las personas privadas de libertad están fuera de contacto de los demás detenidos, en particular en los casos de detención en régimen de incomunicación o aislamiento. Tal es así que, según Amnistía Internacional, la detención bajo incomunicación
incluso con garantías, propicia la tortura y los malos tratos. Existe riesgo de tortura y otras formas de malos tratos dentro de cualquier instalación cerrada, no solo en las cárceles y en las comisarías de policía, sino también, por ejemplo, en las instituciones psiquiátricas, en los centros de detención de menores, en los centros de detención de inmigrantes y en las zonas de tránsito en los puertos internacionales. El riesgo de tortura y de malos tratos está presente en todas partes, en cualquier país y en cualquier momento. La prevención de la tortura es una estrategia global que trata de reducir este riesgo y de crear un entorno en el que existan menos probabilidades de que se produzcan actos de tortura o malos tratos. De ahí que nuestro grupo parlamentario haya presentado, además de la de hoy, otra proposición no de ley con el objeto de impulsar un proceso para la creación de un organismo autónomo e independiente que, tomando como modelo los mecanismos de prevención de la tortura que establece el Protocolo de Estambul, contribuya a la prevención de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en centros de detención o privación de libertad de personas adultas y personas menores. Decía que Euskadi no ha sido ni es una excepción. La práctica de la tortura ha ocurrido, por supuesto, durante la dictadura, también ocurrió durante la transición y no podemos olvidar que ha seguido ocurriendo en la democracia. Seguramente entre los grupos que vamos a apoyar esta iniciativa no nos pongamos de acuerdo en cifras sobre esta lacra, pero con el tiempo, voluntad y cuidándonos lo podremos lograr. Estoy convencida de que lo haremos. Sería muy importante. Les voy a citar algunas cifras que pueden arrojar luz sobre esta realidad. Sentencias judiciales condenatorias firmes, 20, ratificadas por el Tribunal Supremo entre 1979 y 1992. 7 sentencias condenatorias por no investigar torturas entre 2002 y 2011 del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. 145 expedientes tramitados en base al Decreto 107/2012 de reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política entre 1960 y 1978. Y 193 casos consistentes analizados por el Instituto Vasco de Criminología en base al Protocolo de Estambul. Y es que gracias a este estudio realizado por el equipo de Paco Echeverría, y doy la bienvenida a varias investigadoras y alumnas de este informe, sabemos que no es que la tortura en el País Vasco ha sido más que esporádica, sino que está contrastado que la tortura ha sido una conducta reiterada en el País Vasco. Tal y como dice el informe del IVAC, solo con sensibilidad frente al sufrimiento y la injusticia sufrida, también por estas víctimas, junto con otras muchas que han sufrido las consecuencias de la violencia y el terrorismo en el País Vasco, se puede construir una cultura de derechos humanos. Visibilizar el impacto de la tortura y de los malos tratos es un primer paso para mirar esa parte del espejo que ha formado parte de nuestro pasado y que no debería condicionar nuestro futuro como sociedad. Esto es fundamental. Hoy vamos a hacer algo clave para estas víctimas: reconocerlas. Reconocerlas en su sufrimiento, reconocer que su sufrimiento es real, que ha existido, que fue injusto, que nunca debió ocurrir. El acuerdo unánime de hoy es una forma de reparar ese sufrimiento y esa injusticia. Y hacerlo no implica no reconocer otro tipo de injusticias. Es evidente que en nuestro pasado reciente la práctica de la tortura ha estado estrechamente vinculada a la violencia de motivación política y en este sentido ha sido objeto de disputa, de una disputa perversa, porque en no pocas ocasiones las vulneraciones de derechos humanos en este país se han utilizado para un perverso juego en el que se pretendían contabilizar unas víctimas para descontar otras de otro signo, como si sus sufrimientos se neutralizasen, o para diluir responsabilidades éticas en graves vulneraciones de derechos humanos. Y nada más lejos de la realidad. Las víctimas se suman, sea quien sea el ofensor,
y sea del tipo que sea su victimización, porque sus sufrimientos se suman, nunca se restan, ni se descuentan, ni se compensan. Si algo nos han enseñado los movimientos pacifistas y de derechos humanos en este país, es precisamente que no hay neutralidad ética ante una vulneración de derechos humanos. Por ello, quisiera poner en valor el artículo publicado en abril de este año por 43 víctimas de ETA y de otras organizaciones afines, considerando un error político y humano grave no querer reconocer a las víctimas del mal llamado abusos policiales y de grupos de extrema derecha, algo que entendían prepolítico por encima de siglas, banderas u opciones políticas concretas. Algunas de estas víctimas, algunas que firmaron este artículo, estáis presentes aquí. Eskerrik asko, Maixabel, eta batez ere Iñaki, idazteagatik artikulu hunkigarri eta benetazko miresgarri hau. Mila esker. Y hay más referentes similares desde hace mucho tiempo. Quien esté interesada puede consultar en la hemeroteca la intervención de Juan María Vandrés en febrero de 1981, cuando el debate de investidura de Calvo Sotelo. Ahí habla claramente de la tortura. También podemos recordar la carta publicada en el diario El País en febrero de 1983, firmada por, entre otros, Fernando Savater y José Ramón Recalde, en el que señalaban que, considerando que hay sobrada evidencia de que en España, especialmente en Euskadi, se practica la tortura en comisarías, reformatorios y cárceles de manera frecuente y extendida, proponemos a quien corresponda y con el debido respeto la inmediata revisión a las Cortes de un proyecto de ley que desarrolle las previsiones del artículo 17 de la Constitución. Año 1983, carta escrita, entre otros, por Fernando Savater y José Ramón Recalde. Pero además de esta dimensión de la tortura, como una violencia de motivación política, también es verdad que ha habido otras víctimas en colectivos sociales especialmente vulnerables a estas graves conculcaciones de derechos humanos. Personas con discapacidad, personas con enfermedad mental, la población carcelaria, las personas en situación de exclusión social, el colectivo LGTBIQ+, o las personas migrantes, por poner algunos ejemplos. Y es que hoy debemos dejar claro que la tortura en Euskadi, como en toda sociedad, no es algo solo del pasado. Es algo que interpela al presente y al futuro. Negar esta realidad aboca a que estos errores y horrores no se eviten ni se reparen una vez producidos. No es positivo hacer comparaciones con otras vulneraciones de derechos humanos, pero tampoco se puede minimizar la dimensión que ha tenido la tortura en nuestro pasado reciente. No hay una neutralidad ética. Se debe realizar una crítica moral o incluso una autocrítica por parte de las instituciones, tal y como nos pide el Ararteco. Porque si algo demandan las propias víctimas de la tortura, es precisamente la necesidad de reconocimiento. Desnudo y esposado me arrastraron por el suelo, me golpearon los genitales, las piernas y la cabeza, con una porra pequeña, me metieron una pistola en la boca, llegando incluso a dispararla. En un momento determinado uno me dio un golpe de karate en el cuello, mientras me repetía yo otra vez que me iban a matar. La práctica de la bolsa me resulta difícil de describir. No eres nadie en sus manos. Cuando te la ponen queda algo de aire y puedes respirar. En la segunda o tercera respiración el aire se calienta y de ahí en adelante sientes que te ahogas. Rompes la bolsa con los dientes y te ponen otra encima. Algunas veces te ponen dos bolsas a la vez. No sé cuántas veces se puede coger aire, pero llega un momento. Cuando no hay aire, cuando la bolsa se te pega a la cara o a causa del sudor, que la sueltan y vuelves a la vida. Otro testimonio. Si tuviera que describir la parte más dura de malos tratos, más que los golpes, que duelen, diría el daño que te hacen a ti como persona. Te parece que eres una cucaracha, que no vales para nada y que pueden hacer contigo lo que quieran. Es como si fueras un muñeco y alguien te guía. Los golpes duelen y te dejan marca, pero el acoso que tienes, que te voy a matar, que te voy a matar, te voy a violar, consigue que tú te lo creas y digas, bueno, aquí se acaba. Hasta aquí he llegado y no voy a aguantar ni un minuto más. Los golpes sí duelen, pero yo estoy segura de que lo que te hacen mentalmente hace mucho más daño. Pese a la crudeza de estos testimonios o la contundencia de algunas sentencias, que no se interprete como un intento de generalizar responsabilidades al conjunto de agentes de las fuerzas de seguridad. El propio Paco Echeverría reconocía que esto no tiene nada que ver con criminalizar a las fuerzas de seguridad, porque la inmensa mayoría no se comporta así, ni lo haría, aunque se lo exigiesen. Conozco a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, gente que curra un montón, dicho por Paco Echeverría.
Y es que si no fuera también por un policía judicial, en este caso Jesús García, que hizo correctamente su trabajo, incluso a pesar de soportar graves presiones, quizá mi hermano no estuviera identificado. Por lo tanto, que quede claro que esta iniciativa no va contra nadie, como he dicho al comienzo de esta intervención, va a favor de toda la sociedad, a favor de las víctimas, por supuesto, a favor de garantizar un funcionamiento plenamente democrático de las fuerzas de seguridad del Estado y de los cuerpos de policía vasca. Porque la democracia se mejora y se refuerza esclareciendo estos casos y exigiendo a los poderes públicos que no miren hacia otro lado, pidiéndoles que la impunidad deje de una vez por todas de ser la norma, que no se justifique, que no se niegue. Por poner un ejemplo, esto es precisamente lo que hizo Juan Mari Jáuregui. Las instituciones deben tener un control permanente sobre la tortura y perseguirla hasta las últimas consecuencias, como un modo de prevenir eventuales prácticas irregulares y, en definitiva, posibilitar la mejora del servicio que la policía presta al conjunto de la ciudadanía. Desgraciadamente, aún persiste una sensación de encubrimiento que no hace más que debilitar el Estado de Derecho, cuando, por ejemplo, se otorgan indultos a reconocidos perpetradores, que habían sido condenados incluso reiteradamente por la práctica de la tortura y a pesar de existir condenas judiciales y un detalle prólogo del tormento al que fueron sometidas las víctimas. Beraientzat, biktimentzat, zeharo konpontzailea da bere sufrimendua bere egia eta bere bidegabekeria aitortua izatea. Ekimen honek ez du agortzen arlo honetan egin beharreko lana. Ez egia justizia eta erreparazioaren eremuan, ez da torturaren aurkako prebentzioan eta sentibilizazioan ere. Etxeko lanak ditugu guztiok. Adibidez, errehabilitazio neurrietan eskumen osoak dauzkagu. Osakidetza, gizarte zerbitzuak, aholkularitza juridikoa, eta beren potentzial osoan oraindik ez dugu behar bezala erabiltzen. Gaurko pausoak aurreko beste batzuekin bat egiten du. Denok batera emango dugu urrats hau, akordiotik, eta nahiko nuke adostasunetik jaiotako beste askoren artean gaurkoa azkena ez izatera. Behar dugu eta gure partetik zalantzarik ez izan, ni neuk eta Elkarrekin Podemosek arraun egingo dugu, trainera hau aurrera eramateko inor lehorrean utzi gabe. Mila esker. Eskerrek asko, Zabala Anderea. Zuzenketak